Hello, good morning, my dear kids. Today we'll practice a new topic about Ecuador is my country. Recordemos que country significaba país. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso a todo el vocabulario aprendido la semana pasada. Entonces, empecemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el texto en inglés. Y ustedes lo que van a hacer es tratar de interpretar ese texto en español. Recordemos que hacemos interpretaciones, no traducciones letra por letra, porque nos podemos confundir o trabar en alguna palabra y luego no vamos a poder interpretar lo demás. Empezamos. El texto dice lo siguiente. I live in Ecuador. Ecuador is a small country. In the North and South America, the equator is a line that divides the world in North and South. Muy bien, este texto nos indica lo siguiente. Primero, recordemos que esta palabra live significa vivir en el sitio donde vivimos, ¿ya? Yo vivo, significa vivir, yo vivo en Ecuador. Ecuador es un small country. Recordemos, esta palabra small significará pequeño. Vivimos en un país pequeño, ¿ya? En el norte y el sur, bueno, en el norte del continente que se llama Suramérica, ¿ya? Como vemos en la imagen, este se encuentra ubicado en el norte del continente Suramérica, ¿ya? De Ecuador, recordemos que Ecuador era la línea ecuatorial, que es esta, es aquella que divide al mundo en lo que es norte, north, y el south, que es sur. Muy bien, seguimos con el texto. That imaginary line, recordemos que la G se pronuncia así, y, como si hubiera una Y. That imaginary line cross my country, Ecuador. My country has 4 regions. There are 3 continental regions. Muy bien. ¿Qué significa este texto en español? Vamos a interpretarlo. Aquí dice, esta línea imaginaria, ya, recordemos que esta es la línea imaginaria del Ecuador, cruza mi país, Ecuador. Mi país tiene 4 regions, tiene 4 regiones. Hay, no olviden, there is o there are, cada vez que encuentran estas palabras, estas son existenciales. Estas se interpretan hay, hablamos de existencias, ¿ya? Hay 3 regiones continentales. ¿A qué me refiero con continentales? Continentales es porque estas están limitadas, están dentro del continente, ¿ya? Seguimos. Primera, the coast and lowlands that go into the Pacific Ocean. The coast, me refiero en este caso a la costa. Y lowlands vienen a ser las tierras bajas. Estas limitan o se encuentran ya cerca del Océano Pacífico. Miren aquí la imagen, aquí tenemos the coast region. Y esta aquí limita o está muy cerca del océano. ¿Ya? No olviden, lowlands, este se refiere a las tierras bajas, por favor. Pinten las palabras que desconozcan y escriban en el español para que en las próximas veces que las vean sepan qué significa ese texto. Siguiente, the highlands, this region, the highlands that have
the Andes, mountains, and volcanoes. Muy bien. Highlands viene a ser tierras altas. Recordemos, low es bajo y high es alto. Entonces, las tierras altas, ¿ya?, que es de highland, estas tienen a las montañas, mountains, y los volcanoes, volcanes, de los Andes. Por último, vamos a ver de Amazon region. En este caso, el texto menciona lo siguiente: the Amazon rainforest that has jungle and long rivers that go to the big Amazon River. Ok, entonces en este caso vamos a ver lo siguiente. El texto menciona, muy bien, la selva amazónica. Recordemos que rainforest viene de la palabra selva o zona que es muy húmeda, ¿ya? La selva amazónica, que tiene jungle, que eran junglas, y largos ríos, rivers. Estos pasan por el gran río Amazonas, ¿ya? Recuerden ustedes, por Ecuador también pasa el río Amazonas, que es el más largo que tiene Sudamérica. Seguimos. Also, there is an insular region, de Galápagos Island. Muy bien. Also, recordemos que es un conector. En este caso estamos diciendo aquí además. Y there is significa hay. Además hay una región insular, que es las Islas Galápagos. Seguimos. The landscapes and climate in each region are very different. Muy bien, landscapes, recordemos que eran paisajes. Los paisajes y el climate, que viene a ser, y el clima en cada región son muy diferentes. Ustedes ya conocen cómo es el clima en la costa, que es muy caluroso, hay mucho sol. En lo que es la sierra de Highland Region, por lo general el clima es frío, a pesar de que hace sol y que igual te puede quemar. El aire es muy frío, muy poco se siente ese calor. Pero en la zona amazónica, el clima es más húmedo. Entonces, de allí viene este texto donde indica que cada región tiene paisajes y tiene climas muy diferentes en cada región que visitemos. También nos menciona el texto: the people and traditions of each region are also different. Las personas y las tradiciones también de cada región son diferentes. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro texto y vamos a empezar a trabajar la actividad número 2. Choose and circle the correct word. Muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La letter A nos dice: this text shares. Share significa compartir. Por favor, esta palabra, escríbanla en español, porque va a aparecer después en los textos. Share es compartir. Este texto comparte, ¿qué? A ver, comparta facts, que son hechos. Comparte hechos que son reales, comparte ficción a lo que no es real, o comparte opiniones acerca de nuestro país de Ecuador. El texto que acabamos de leer, ¿qué nos comparte información? ¿De hechos, de ficción o de opinión? Excelente, facts, son hechos. Muy bien, aquí en el espacio en blanco vamos a escribir la respuesta correcta para luego leer bien esa oración. Siguiente, Ecuador is a big
large o small country? Acorda el texto. Small country, muy bien. Acorda el texto, decía que Ecuador es un small country. Siguiente. Ecuador has 3, 4 or 2 regions. Muy bien. Ecuador has 4 regions. Acorda el texto, mencionaba que tiene 4. Muy bien. Siguiente. The coast and lowlands, highlands or jungles go into the Pacific Ocean. ¿Qué pasaba aquí o quién limitaba con el Océano Pacífico? Lo que era una lowland, unas highlands o the jungle. Muy bien. Aquí es la costa y las zonas bajas limitan con el Océano Pacífico. Muy bien, the lowlands. Siguiente palabra. The Andes. Aquí quiero preguntarles, a ver, ¿quiénes están en las tierras altas? The rivers, the regions o mountains. Muy bien, the Andes Mountains, que vienen a ser las montañas de los Andes, ya están en las zonas altas o en las tierras altas. Por último, the Galapagos Insular Region has many islands, equator or ocean. Islands, muy bien. La región insular, recordemos que tiene muchas islas, tiene algunas islas, perdón. Por último, nuestro Activity 3 nos dice, read the story again in circle, fact or opinion. Vamos a encerrar en un círculo si la oración que vemos a continuación es un hecho o es una opinión. Recordemos, una opinión es cuando decimos, ay sí, Ecuador es un país muy bonito. Eso es una opinión, ¿ya? No es un hecho real, ¿ya? No es un hecho que nos indica el texto. Entonces, encerraremos en un círculo. Si esto que nos menciona es algo real, que dice el texto, lo encerramos en un círculo. Pero si es una opinión que nos dice que esto es, ay, que es bonito, que es muy lindo estar aquí, no, eso es una opinión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la A vemos donde dice, Ecuador has 4 regions. Que Ecuador tiene 4 regiones. Eso es un hecho real. Siguiente, dice aquí, the continental regions are big. En el texto decía que era big. No, muy bien. Como no decía eso en el texto, estamos hablando de una opinión que se está dando. Siguiente, the coast goes into the Pacific Ocean. True, muy bien, eso es cierto y está en el texto. En esto se llama, en este caso, un hecho, un fact. Siguiente, the Andes Mountains are pretty. Muy bien, esto es una opinión. Esto es algo que no aparece en el texto, ¿ya? No aparece en el texto, pero aquí está expresado que son bonitos, ¿ya? Por último, the insular region is Galápagos. Fact, muy bien. Eso sí estaba en el texto, ¿ya? Y nos menciona que es un hecho real. Entonces, hasta aquí llegamos en nuestra clase del día de hoy. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye, bye.